Esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. ¿Qué hace falta para poner un restaurante? ¿En qué tendrías que fijarte si se te ocurre hacer uno? ¿En el ambiente? ¿En el tipo de comida? ¿En el lugar donde ponerlo? Bueno, hay distintas claves para eso y hay gente que ha hecho a lo largo de su carrera restaurantes que se han convertido en clásicos, quizá sin proponérselos. Vamos a hablar esta noche con Martín Pitaluga, que en su momento hizo en Buenos Aires de los 80 uno que fue un clásico el Lebrun Rouge y luego hizo otro que está ahora por cumplir 18 años, el Parador La Huella en José Ignacio. De eso hablamos, de restaurantes, de comida, de ambiente. Sí. Tenés en un restaurante dos mesas, ¿no? Sí. Con dos grupos de comensales distintos. Decime cómo te das cuenta que uno es argentino y el otro es uruguayo. Bueno, lo, me doy cuenta por las palabras. Sin, sin hablar, decís tú. Sin hablar. Sin hablar. Bueno, la forma en que se viste por ahí. Ayuda. Ajá. Eso es un. Un indicador. Es un indicador, sí. ¿Y las cosas que pide para comer? Las cosas que pide también. Pero si ¿Por qué? entramos en el pedido. A ver. Y más. Eh, más simple. Menos. ¿Más simple quién? el uruguayo el uruguayo el uruguayo está con más este, vino menos menos caro eh, más bajo perfil más bajo perfil un pedido simple no importa la guita que tengan cada uno no, no. los dos podrían pagar lo mismo pero el uruguayo es un tipo de más bajo perfil el uruguayo siempre esconde además un poco lo que tiene en el exterior se mueve un poco más eh, más suelto más cómodo sí ajá y, y a la hora de pedir comida, ¿qué te pide? ¿Qué te pide el argentino y qué el Uruguayo? El argentino está. siempre es más novelero, ¿no? Le gustan las cosas nuevas, le gusta probar los platos del día. Ajá. Está más eh, más riesgos. Toma más riesgos. El uruguayo va a lo tradicional. Le gusta el chipirón, el pescado Lo la que comen siempre. Lo que comen siempre, sin, sin riesgos, ¿no? Ajá. Pero, pero ese, es así. Uruguay es así también, ¿no? Uruguay. Está cambiando, pero fue así. Fue así y, mucho tiempo. Y, claro, eh, sí. Es, tú lo conoces. Sí, claro. Tuviste bastante, ¿no? Uh -huh. eh, no, lo conozco y lo critico porque también puedo hablar con cariño de Uruguay, digamos, las dos cosas, ¿no? Sí, pero te sigue gustando, te sigue obvio, pareciendo un país. Claro, obvio, que, sí, claro, ¿cómo no? Vas menos, pero. pero no, no, pero eh, voy menos porque tienes de laburo, pero. No, no, realmente quieres que ríe más, obviamente, sí, claro, me gusta. Me gusta. No, no, pero eh, no es tan, me parece que siempre se venden distintos a nosotros y que en el fondo no son tan distintos. Es que nada más es más chico. Sí, eh, lo decía Borges, ¿no? Somos iguales pero diferentes. Uh -huh. Siempre lo dijo, como, como un hombre también argentino y rioplatense, ¿no? Sí, 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 sí. Y nosotros yo creo que también tenemos ese complejo de, de inferioridad, de, de, del hermano menor. de. Frente al argentino, decís. De, claro, de. Y ustedes no son. Eh, no hay un amor, no está correspondido el amor, ¿no? No, no, eh, no tú te das cuenta. Eh, nosotros estamos más... Sobre todo, quizás no en mi caso, que soy más... Eh, bueno, vos estás viviendo acá ahora. Estoy viviendo ¿verdad? acá y mi mujer es argentina, ¿no? Tengo otra, sí, sí, sí. otro vínculo. Pero el uruguayo lo ves además en el fútbol, por ejemplo, cuando juega Argentina, que es, es brutal, que además fue eh, una pelea familiar casi, por mis hermanos y mis primos, cuando jugó Argentina con Alemania... Creo que fue en el Mundial, no sé si en, de Brasil, Uruguay festejó el gol de Alemania, por ejemplo. Claro. La mitad de Uruguay, no, no todo Uruguay, pero uh -huh. ¿no? tenés esa... esa eh, Sobre todo con el porteño, ¿no? Con, como... Claro. Y por otro lado, vivimos de... El turismo vive de, sí, sí, obvio. de los argentinos, uh -huh. todavía. ¿Cuánto hace que te dedicas ya a la cocina? Empecé... Mi primer trabajo fue a los 15 años, en el año 70, en plena dictadura, de haber sido 76 más o menos. Ajá. El restaurante de mi hermano. Ahí empecé de mozo. De, de... ¿Y te imaginabas en aquel momento teniendo un restaurante tuyo? No, para nada. No, no, no. Yo llegué a la gastronomía porque me fui a, a Francia y empecé también como ilegal a trabajar en... En, los, en las cocinas, que es donde podés, ¿no? Claro. Eh, y ahí empecé, de una cosa me llevó a lo otro y de, me empecé de, de lavaplatos y bueno, en un salón de té, en la Rue saint suplice un lugar muy lindo, uh -huh. como con una este, dueña que me cuidó, me, me, me enseñó y salí para adelante, ¿no? Bueno, y cuando, cuando empezaste, empezaste con un restaurante de nombre... Absolutamente francés. Bleu Blanc Rouge, o bleu Blanc -Rouge casi fascista, claro. ¿no? Pues son los colores de, de la bandera. Son los colores de la bandera, sí, pero además es, es un, fue eslogan de Le Pen mucho tiempo, ¿no? Ah, mira, no Claro, el Bleu Blanc Rouge fue un eslogan nacionalista de Le Pen. Bueno, pero me eh, imagino que eh, no era tu caso, todo no, lo contrario. No no, 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 todo lo contrario. Todo ¿Ahí lo contrario. estás en el Bleu? No, este es el restaurante que abrimos en la Expo, Liz, Expo Lisboa en el 98. Ah, esto es mucho más reciente. Que es, eh, sí, esto es en el 98 que hicimos el restaurante de Uruguay, que fue un, un éxito, que, que fue una, fue realmente muy lindo ese lugar. Mm. En... ¿En el BLE estabas con más gente asociada? Sí, estaba con Laurent Lené, que ahora está, que siguen acá, siguen en, en Argentina, en Uruguay, y Alfredo Comas, mi primo. Ese era un trío de... ¿Y, y cuál de... era la apuesta del BLE? ¿Por qué funcionó? El Bleu de la Rouge fue para mí en el año 83, el primer restaurante, imagínate esa época pleno, o sea, abrimos en diciembre del 83, creo que Alfonsín, Alfonsín subió, el subió ahí. El, 83, ¿no? claro. o sea, el 10 de un, diciembre del 83 subió Alfonsín. Bueno, nosotros abrimos el 15 de diciembre, Ajá. furor total, los argentinos estaban... Eh, la vuelta a la democracia. La vuelta de la democracia, había una excitación en el aire y con ganas de, 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 de salir, de curtir. Y Uruguay todavía en dictadura, ¿no? Pero ya al final, este, fue un restaurante, el Blue fue un restaurante con una apuesta de comida Nubel todavía, o sea, con, con platos bastante modernos, pero con un servicio muy informal. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú te acordás? ¿Tú fuiste? Sí, sí, ver? yo me acuerdo. Y era, tenías música, los atendíamos muy... Yo creo que fue el primer restaurante moderno de Río La Plata, creo. Como uh -huh. distinto servicio, distinta apuesta. Este, pero la cocina era novel Cuisine, digamos. En esa época sí. Teníamos uh -huh. platos novel, como la raya, de la azafrán que era un clásico, famoso. Uh -huh. este, algunas, algunas cosas más clásicas, pero sobre todo había mucho... Era la, era, estaba de moda, ¿no? Tú te acordás, en esos años eh, la novel era un poco lo, lo, que, lo que... Y el ambiente era informal, digamos. Que el ambiente era... era completamente porque, informal. ¿Por qué pensás, o sea, ¿qué, qué es lo que pensás que convoca de un restaurante? En, en orden de importancia, la comida, el ambiente. Y yo creo que si no creas un ambiente, vas mal, porque un restaurante, salvo que vayas a hacer unos, un restaurante gastronómico donde hay una apuesta únicamente en la comida que demás, y todas esas cosas, si el lugar no tiene una magia, un, 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 una sensación, una mezcla de, uh -huh. de servicio, de comida, pero también de ambiente, me parece que, que es uno más, uno de los. Miles de restaurantes más sí, que, claro. que no. Que ¿Y no... cómo lo logras? ¿Cómo logras un ambiente? Y bueno, es, es, me, me puedo puedo decir que es mi que es uno de mis fuertes, ¿no? Que es generar ambientes ahí es un gran es, es un gran sacrificio, ¿no? Porque estás ahí personalmente. Tienes pues, que estar vos en principio. Y pienso que sí. Para lograr realmente esto que tengo lugares en los que, que hemos abierto con socios y bueno no no es lo mismo, ¿no? Pero los nuestros, los míos, donde yo me identifico, la, donde está la, la, el sello, si querés, es eh, como una presencia, donde está la música, donde está el estilo de servicio, la gente que trabaja, el equipo, el equipo es todo, ¿no? Eh, pero también el menú, que hoy en día voy por el lado opuesto a la Nubel, obviamente. <laughs> no, bueno, pasaron tendencias. 30, años, claro, 40 sí, sí, años. 30 años, ¿no? Sí, sí, 30 años no inventamos nada. Claro. Eh, donde está todo lo, lo contrario, ¿no? Todo lo, uno va ahora, todo el mundo está yendo al producto, a la simpleza, cocciones. Pero es buena comida, buen servicio, buenos precios y ambiente. Mm -hmm. Cuando hablas del, del servicio, ¿el nivel del servicio en Uruguay o en Argentina es bueno? Es diferente. Stanford, Stanford, a ver, ¿por qué es distinto? Uruguay tiene. Nosotros tenemos un. un una vocación de servicio mucho mayor, porque para nosotros es un trabajo más digno. No tenemos un complejo de servicio. <laughs> Me encanta. Entonces, tenés este... razón, no, pero. Bueno. Yo decía en una época, acá hay el síndrome de él, yo estoy para otra cosa. Ah, claro, claro. Después, mira, yo te atiendo, pero en realidad soy ingeniero nuclear. Sí, sí. Te estoy bueno. haciendo un favor, ¿viste? No. En Uruguay eso no está, decía. Es Todo mal, vos puedes ser un. Tenemos, además, los chicos que trabajan conmigo, que son mozas o mozos, eh, están, estudian eh, bellas artes. O, no importa, o, sí, pero no tiene nada que ver pero con te educación. Vocación. Café, claro. Que además es una de las cosas que, que, que creo que es fundamental. Yo lo, lo he visto en, en Inglaterra, en eh, Estados Unidos menos, pero yo, cualquier profesión ¿no? es como digna, trabajo. Sí, claro. Es verdad que acá cuesta mucho más. Tienen como esa... Eh, hay como un complejo con el servir. Hay como un... como es algo menor uh -huh. eh, servir y para mí no 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 no, no tiene por qué, no, qué claro tiene por qué y en cuanto a la calificación profesional o sea saben servir se saben servir y yo busco más un poco pero hay muchos que son eh, es más muchas veces buscamos gente que no sabe nada porque es más fácil de formar sí, y, y los moldeamos con lo que pedimos nosotros que siempre lo, lo, lo hablamos y lo pedimos es ganas de trabajar y, y digamos y simpatía no Uh -huh. Esa, eh, sí, digamos, puede ser muy técnico, muy brillante, conocer... Y sí, sí, poner los cubiertos donde claro. van y todo, pero... pero si, pero, si, y, si la, la gente que mandar, está ahí, no. claro, tú vas y no, y no están este, con ganas de atenderte, te, te, te También uno va a un restaurante por la gente que atiende. Sí, totalmente. Acá hay dos otros restaurantes que son particularmente buenos en eso, ¿no? Uh -huh. eh, con buena atención, con una disposición a atender, que, que sal salen de la norma, de la regla que estoy uh -huh. hablando. ¿no? ¿Y, ¿Y la importancia de, de la comida es la mitad del restaurante? ¿Es una gran parte? ¿Es y... todo el restaurante? No, no, es una gran parte. Hoy, hoy en día la gente cada vez piensa en comer mejor. ¿no? En, en la, Está el... cada vez más sofisticada la historia. Están cada vez más conscientes del, del producto. Entonces, hoy en día la, todos, el, el consumidor, el, el cliente, ve, digamos, la... La calidad, lo fresco o el producto de época, uh -huh. por ejemplo, que es lo que se está buscando ahora. ¿no? El tomate no es para ahora. El tomate se come dentro de un par de meses. Más en verano, ¿entendés? Y viene de tal lugar. Ahí. Esa sofisticación es la que está uh -huh. ahora. Es el producto, el origen del producto y la cocción es simple. Sí, 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 ¿no? sí. Lo mismo pasa con los vinos también. Y los vinos es otro tema. Yo soy más. En ese sentido, eh, estoy un poco cansado con la, ese novismo de. Tanto como la copa, que a mí me parece que el vino puede tomarse en un vaso, no, no soy eh, uh -huh. bueno puede. eso. No, el... obviamente, que... No, la copa Riddle y esas cosas, no. Okay. no. Pero me gusta el calidad, la calidad precio. En Francia, por ejemplo, hoy en día tomas vinos de, del país por, por 10 euros en el restaurante, o 15, y eso marca un restaurante. A mí me gusta tener vinos baratos y buenos. Uh -huh. Y no el, Carísimo, el vino sí. caro. Y... Por eso, uh -huh. en el restaurante en Uruguay, en el parador, tenemos, no tenemos vinos franceses, ni italianos, ni nada. Tenemos vinos argentinos, uruguayos, un chileno, pero siempre calidad y el, y el precio. ¿no? En, en Uruguay, eh, eh, así como pasó en su momento en Argentina, se fue sofisticando. Cada vez más la producción de vino. ¿no? Se fue sofisticando, fue mejorando y también está esa, esa línea de, de. Bueno, es un trabajo que lleva mucho, ¿no? La viña, la cosecha, tiene riesgos, es la agricultura, todo eso, ¿no? Por tanto, hay un valor. Pero a veces se van un poco de, de mambo. Se van de mambo. Los, los bodegueros en Argentina y en, y en Uruguay también. ¿no? Uh -huh. otro, otro restaurante que vos hiciste fue un clásico, que es la huella. En José Ignacio. ¿Pensabas que se iba a convertir en un clásico? Para nada. Nosotros, fue casualidad pura. El lugar que, que, que encontramos. Ahí está la huella, es lindísimo, ¿no? El lugar es, es muy lindo y y, ah, y nosotros queríamos hacer un parador con, con, con mis socios, con, con El Flaco, con Guzmán, Artagabeitia. Un parador, nos, siempre dijimos, vamos a hacer un parador, un restaurante donde los amigos puedan venir, por supuesto que lo puedan pagar, que no sea caro, y donde recuperes todas esas formas de, de cocinar de los años 50 que nos imaginábamos, porque no, no conocimos esa época, pero paradores sin música de radio, sin plásticos por ahí, o sea, uh -huh. todo lo más rústico pero de, de calidad y unos buenos mejillones, por ejemplo, ¿no? a la provenzal, simple. Sí, 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 sí. Y por ahí fuimos y de repente que nos dimos cuenta que estábamos en un lugar fantástico. Increíble, como ese, Como es ese, la, la Playa ¿Cuántos Brava, años lleva la huella? Cumplimos 18 este año, ah. mayor de edad. Cumplimos 18 años, un, un gran... Eh, sí, la verdad que es, parece mentira, ¿no? Pienso que es el único restaurante que tuve, tuve muchos, o que tengo, que me da la misma alegría y el mismo placer llegar y trabajar en él, ¿no? Es que ¿Cómo sigo yendo a la huella Sigo vez. yendo, voy, fin de semana por medio y me quedo sí, todo sí, el sí. verano. y la Guzmán está ahí también. El fraco está, está ahí, al, al pie del cañón. Eh, eh, bueno, sí, cuando sí. yo te preguntaba el tema este de la relación con los clientes, tiene que ver con eso. Con que yo sé que si voy a la huella o a Hugo o Guzmán están. Y sí, y tenemos que estar, y sabemos qué querés y, y que, que tenés que estar en un lugar tranquilo, sí, puedes sí, fumar, sí, sí, qué sí, sé sí. yo. Son cosas que uno las tiene incorporadas. Pero, pero son de vocacionales. Servir, voy ahí. Eso también lo transmitimos nosotros. Claro. Nosotros mismos llevamos platos, somos dueños operativos. Uh -huh. Laburamos a la par. Laburan ¿no? ahí, digamos, claro. Eso es... uh -huh. eh, eh, cuando armás un restaurante, armas una cantidad de platos X que vas cambiando según qué, la temporada, la repercusión, tus ganas. Y sí, bueno, y depende. En este caso de la, de la huella. Armamos la carta eh, hace, en el 2001. También abrimos en el 2001, en la crisis. En, la peor, en, en el eh, peor momento. Eh, es sí, más, ¿no? cuando abrimos, en diciembre también, eh, momento especial, no, no había plata, estaba el corralito. Entonces fiamos. También que conocíamos mucha gente, ¿no? Pero hicimos el, eh, a fiar, como no. Claro, claro. ¿Cómo? Fiamos a. No, ese, esa carta que hicimos fue muy simple eh, muy linda y la mantenemos y a esa carta le agregaste cosas le agregamos cosas que vamos cambiando según la época y nada eh, sigue el mismo pescado a la parrilla se, se, según el pescado que hay que, esas cosas ¿no? eh, mm. ¿El, el ambiente del restaurante condiciona la carta o la dicta de alguna manera o, o, o vos inventás primero la carta y después el restaurante las dos cosas a la vez sí las dos cosas a la vez no el para restaurante él, tiene que ver con lo que se da en él para mí sí para mí, este restaurante en la playa no puede ser otra cosa. O sea, para mí, ¿no? Sí, para sí. nosotros. Salen las cosas que, que hacemos en la parrilla, en el horno de barro, y metimos el, también el fainá, o, o sea, cosas locales. No es comida uruguaya, porque no tenemos comida ur uruguaya, sino que son interpretaciones y adaptaciones y esas cosas. El fainá viene de, de Italia o de, sí, de Francia, sí. qué sé yo. Y todo eso junto, con simpleza, hace un lugar. Pero el restaurante, para mí, si me decís, mira, vamos a hacer un restaurante en la playa, yo hago una carta para la playa. Claro. Tiene que haber una... Claro. Para el lugar. ¿no? Ma, citadino, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Mm. Un poco otra cosa. Mm. ¿Qué eh, pasa en los restaurantes con la luz? Odio comer sin ver lo que como. Sí, estás mal, con nosotros estás mal. Pero no es... es... Eh, Pensad un segundo. Y, sí, es verdad. Y nos pasa mucho que ahora están todos con los celulares. No es porque tenga desconfianza de no. lo que voy a comer. <laughs> no, pero, ten... pero quiero verlo, que aparte, ver lo que comes también es una experiencia mientras comes, ¿no? sí. sí es porque que... por algo haces el plato de sí. determinada manera. Y ahí es un tema de discusión. Nosotros. Pasan todos, ¿eh? te digo. Pasan no. muchos, ¿no? Sí. Y... sí. sí. Eh, lo veo ahí con los celulares arriba de las copas y. <risa> no. <risa> Eso no vino nunca. Sí, 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 No, yo lo que veo es los celulares para ver el menú. Para ver en menuta y después que, como para comer. No una mierda, tenés que prender el. Claro, tú, tú también no es. Yo me preocupa cuando están con la corvina negra o con la corvina esa que hacemos. ¿Sí? Y, y tiene espinas eso. O sea, te, tenés que. Ah, te, que están mirando. Tenés que trabajarla, ¿no? Tenés claro. que llevarla. ¿Que te murió mucha gente? No, tuve una sola mujer que se atragantó, ¿En serio? Que no murió, oh, que la salvamos y fue con un pedazo de carne. Uy. Que se asfixió, fue, fue horrible, Muy cayó que para feo. atrás. La mesa quedó paralizada. Y ahí vino César, que es uno de los encargados, que hizo la. la apretó así. Ah, eh, los primeros auxilios. Y salió. Guau. Cupió wow. todo, pero si fuera por los amigos de la mesa, se moría ahí. Bueno, <laughs> nadie le importó nada. Escúchame. Estaba el novio al lado. Un... <laughs> capaz el novio empezó zafro. Capaz, claro. capaz que sí. Escúchame, eh, ¿y, y, ¿y cómo arreglar el tema de la luz? ¿Por qué pasa lo de la luz? ¿Por qué es lindo o es feo comer oscuro? Y yo, que esa es una cuestión personal. Que a mí me gusta los restaurantes con poca luz. Pero es un tema de... ¿Por de, la intimidad que da? Eh, sí, por el ambiente que da. Okay. Pero exagero. Nosotros la bajamos, ¿eh? Empezamos alto y después vamos bajando. También tenés el dimmer, ¿no? Sí, sí. Tenés las velas, esas... Pero yo, yo sé, la, la, es, es gripante. A una gente de molesta eh, el tema de, de la velita y nada. No. Y acá, acá en Buenos Aires, ¿qué, qué restaurante hiciste? Acá estamos ahora con Orilla, que abrimos con, con Troca y Inés de los Santos, que es una barba fenomenal. Es un restaurancito chico, que lo, lo abrimos hace un cumplimos un año ahora, unos días. Y, ¿Y qué es? ¿De qué? Eso es mucha carne, que hace Fernando, es un menú de Fernando, también mucho producto, y hacemos carne en un horno que se llama Josper, que es un horno español, que tiene la virtud de cocinar la carne a una temperatura muy alta, con carbón. Y entonces co hace como un ahumado. Como que la Como si la sella y tiene un, le da un gusto de ahumado particular. Y es queda simple. cruda adentro. Y queda jugosa. jugosa no dentro. pierde el jugo, ¿no? Uh -huh. Para mí es... Yo no, no la conocía, ¿eh? me, me sorprendió. Sí, sí, sí. Ahora está un poco de moda. La, y el pescado, el, todo lo, lo hacemos así. Pero es, es una... Estamos, es comida simple. Eh, comida muy simple, producto en Montañeses y Roosevelt. Ajá. En eh, Núñez. Eso es, es Núñez, okay. Sí, es dentro de un hotel. También en un, es un hotel que nosotros hicimos, agarramos un poco la, la recepción ahí. Es, es ah, algo. Como... Yo vi un, un restaurante de ustedes o vinculado con ustedes. Cuando yo fui a entrevistar a Pep Guardiola el año pasado, en Miami había un restaurante. Claro, quinto. Quinto claro. de la huella. Quinto. Ese es el, nuestra. Ahí vendimos el alma al diablo. Por qué? O, y bueno porque dijimos nunca vamos a hacer una sucursal jamás y hicieron y vinieron los, los, estos, este, los gringos y dijimos que no y no no de ninguna manera una vez dos veces tres y la cuarta pusimos un precio y lo aceptaron y bueno lo hicimos y es lo es lo opuesto a la huella lo que estabas viendo ahí yo no fui a comer al restaurante pero yo me acuerdo no, que no, no fuiste. abrí el menú esperando la nota con sí. Guardiola abrí el menú y veo cangrejo, no sé qué, y digo, ¿qué es esto? Sí, ¿Te sí, 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 ahí está Gumpán acá, está Martín. Era el menú, porque replicamos mucho el menú. Ahí está. Hacemos claro. una réplica del menú y es, nada, es, lo, es en, en, en Miami, ahí en Brickel, que es el cemento... Sí, 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 sí. Ahí estaba el equipo de Barcelona, ¿no? Claro. Van, van a hacer concentración. Paraban ahí, sí, sí. Y... Este, es muy raro, fue muy difícil. Pero no están ustedes, es como un franchising. No, es un más que un franchising porque tenemos mucha presencia, ah, vamos, presencia. seis siete veces por año okay. y tenemos nuestra gente ahí no 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 fue mucha tenemos uruguayos que están ahí uh -huh. este... y es raro porque es no no es nuestro somos socios digamos y está en un edificio es la antítesis de lo sí, que claro, sea, no claro. nada que ver dice que para Miami es muy hippie el lugar no, no, no sé ah, pero no, un eh. restaurante un hotel. Un ¿no? restaurante un hotel y chao. Nada hippie, Nada o hippie. O sea, no. no. Un no. restaurante de un hotel no puede ser hippie, a menos que no, sea, no puede ser. Imposible, sí, no, no. no. En Miami. No en Miami. No, no, no da el contexto, digamos, no. Pero sí, bueno. Es una experiencia fuera, fue muy buena. Pero, pero... en un momento habían pensado en hacer algo en Lisboa, ¿no? Sí, bueno, tuvimos restaurantes. Algo ahí. Nosotros tuvimos hicimos la expo en el 98 y nos quedamos 10 años con un restaurante y después en la crisis del 2008 que fue muy dura en, sí, en, claro. en Portugal, cerramos el, el restaurante, cerró. Pero tuvimos un restaurante... En, en Europa, en, claro, tan, en, sí, sí. fue muy fuerte. Pero un desastre, ¿no? Sí, Ahora sí. hablan del milagro portugués. No, pero hubo antes un ajuste terrible. Un sí, ajuste claro. de costa que hizo... Ningún milagro, digamos. Claro, no. le, le, <laughs> ajustó muchísimo los, los sueldos a los a los, sí, a, claro. a, a los estatales y todo, pero eh, en Portugal es un país muy lindo. Me encantaría volver a hacer algo. En la playa, de repente en lugares como, es como comporta, España, pero sin plata es como o sea, no tienen la prepotencia española es como Uruguay y Argentina. Es bueno es como Uruguay claro, Argentina está bien. ¿Cómo lo voy a... y mucha gente nos compara razón. Portugal es Uruguay está bien porque Lisboa es melancólico como los uruguayos es cierto, es cierto. con una tristeza y un bajón y una cosa así y son oscos y con... tenés que encontrarle la vuelta a la simpatía yo sé que tú conoces bien Uruguay y vas a, a, a romperme el, eh, La idealización del, de nuestro país pero pero que yo lo tengo muy arriba no pero Portugal es, eh, sí, Portugal, España, Argentina, Uruguay, país grande. El, yo no había el, pensado nunca en la comparación, es cierto, tienen que ver. Sí, y el portugués es una gente muy linda, que son duros para entrar, pero una vez que, que, que te haces amigos, o, o, son más profundos, ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que son los liboetas melancólicos, ¿no? Pero es una ciudad fabulosa porque tenía, cuando yo fui en el 98, era vieja Europa todavía. Claro. Tenía, tiene, yo ya no voy a hacer cinco o seis años, ¿no? Pero tiene todavía una un estilo de, de, de tiendas de, que venden eh, cualquier cosa. Hay, hay barrios, seis o siete barrios en la parte vieja que se mantienen, las colinas de Lisboa que se mantienen bastante. Podría haber una feria de San Narvaja en Lisboa. También? Hay, hay una. Bueno, claro, sí. pero digo como hay, comparación. sí, sí perfectamente.